Hola, buenos días. Mi nombre es Vicente Fernández, soy jefe de estudios del Instituto Lafuensanta de Córdoba, jefe de estudios de formación profesional. Y hemos venido a la Feria de la Carlota para que el público de la Carlota nos conozca más cercanamente. Lo que ofertamos son tres familias profesionales: electricidad electrónica, madera y sanidad. Tenemos ciclos medios y ciclos superiores, de adultos y formación dual, de emergencias sanitarias, por ejemplo. Lo que esperamos de este encuentro es que, bueno, pues el público de La Carlota nos conozca, pueda consultar nuestra enseñanza y pues que obtenga la mayor información posible de nuestro centro educativo. Buenos días, mi nombre es Gonzalo y yo soy profesor de instalación electrotécnica del Instituto de Nuevas Poblaciones, de aquí de La Carlota. Y bueno, aquí pueden ver nuestro stand donde tenemos cada una de las distintas prácticas que utilizamos en cada uno de nuestros módulos, que se engloba principalmente en máquinas eléctricas, en domótica, en automatismo, en telecomunicaciones y instalaciones eléctricas de interior. Entonces, aquí los alumnos pues lo que están haciendo es enseñarle al resto de los institutos que vienen a ver esta feria cómo nosotros trabajamos dentro de los talleres de nuestro instituto. Hola, buenos días. Yo soy Carlos Baena, profesor del Instituto Nuevas Poblaciones de aquí de La Carlota, de la familia de administración.
Y bueno, pues estamos aquí estos dos días en la jornada de formación profesional Ágora, bueno, pues dando a conocer lo que es la formación profesional y las distintas salidas profesionales, no solamente aquí en La Carlota, sino en distintas zonas de la provincia e incluso, bueno, pues también hemos visto que ahí están de otras de universidades. En este caso nosotros, como ya digo, somos el Instituto Nuevas Poblaciones, impartimos ciclos formativos de la familia de Administración y Gestión y también de electricidad, pero bueno, yo soy profesor y jefe de departamento de la familia de Administración y Gestión. Nosotros tenemos los ciclos de grado medio de técnico en administración, en gestión administrativa y grado superior en Administración y Finanzas. Y también tenemos la formación profesional básica de servicios administrativos. La verdad que estamos contentos con los resultados que estamos teniendo con los alumnos que van pasando por nuestras aulas, porque están teniendo por ahora bastante salida. Son unos ciclos que no solamente tienen salida aquí en la comarca, sino que en Córdoba o incluso en Écija o en otras zonas de Andalucía, bueno, pues están también trabajando y tienen una buena oferta de trabajo. Y bueno, pues nada, si queréis os esperamos por aquí, por el Instituto Nuevas Poblaciones, pues para lo que nos tenéis, para lo que queráis. Nosotros llevamos a los alumnos para hacer prácticas tanto aquí en La Carlota como en los distintos departamentos. Y el alumnado que viene no solamente es de aquí de La Carlota y de los departamentos, sino que viene de localidades cercanas como Fuente Palmera, como Posadas, como Santa Ella, Fernán Núñez. Bueno, pues nada, os esperamos aquí en el Instituto Nuevas Poblaciones y eso es todo. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, que soy Eduardo Chávez, profesor del Instituto Aljanadic. Estamos aquí en esta feria participando por invitación de la organización de Ágora y la verdad es que pienso que es un foro fabuloso para que los muchachos de toda la provincia se enteren de las ofertas formativas que tenemos.
En nuestro caso, el IES Aljanadí, que es un instituto público de la Junta de Andalucía, que está localizado en Posadas, en Córdoba, y la verdad es que tenemos oferta en la rama agraria forestal. Básicamente, títulos para grado superior en gestión forestal y aprovechamiento del medio natural, en grado medio, aprovechamiento y conservación del medio natural, y en formación profesional básica tenemos los cursos para agrojardinería y composiciones florales. Los muchachos han preparado aquí un pequeño stand, pero la verdad que básicamente hay cosas que son hechas por ellos mismos, pero dependiendo del interés, la oferta es bastante completa para los chavales. En el caso de grado superior, por ejemplo, para gestión del forestal, hay mucha demanda actualmente en el entorno natural. Casi todos los jóvenes están pensando en salidas laborales para el sector urbano, cuando el sector rural está careciendo de gente. Entonces, os animo a cualquier persona que vea, se pase por aquí, pueda averiguar en el instituto Aljanadic esa oferta formativa. En grado medio también hay bastante demanda para gestión de incendios, guardias forestales, todo lo que es turismo rural. Hay mucha demanda actualmente y creo que es importante que los muchachos sepan que tienen en la provincia esa oferta, ¿no? Estamos encantados de participar, el segundo año que venimos, y la verdad es que se ha notado la difusión del programa Ágora porque han incrementado las matriculaciones este año, ¿vale? Y la verdad es que la gente se queda agradecida porque no sabía que nosotros existíamos. Así que genial esta iniciativa del Ayuntamiento de La Carlota y estamos encantados de participar. Take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah.